tardes, bienvenidos a La Barra. Buen provecho para todos. Un placer poder llegar a todos ustedes. Yo soy Carlos Martínez, conmigo ya el mini reportero José Gil Pepe. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Barra Noticias. Recuerde darle like y compartir para hacer día a día más ahí con ustedes en esta información que es desde las 3 hasta las 5 de la tarde, si no es que un poquito más a veces. Dependiendo también de la información, ¿verdad? Dependiendo de la carga de información que tengamos. ¿Cómo sigue la rodilla, mi hermano? Más o menos ahí, licenciado. ¿Qué le pasó? Como diría, despajito. ¿Despajito? Despajito. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó ayer? Cuénteme. Como diría un cuate, por babas. ¿Por qué por babas? Pues es que estaba trabajando, ya sabe, grabando precisamente esta alcantarilla que desde hace meses no tiene estas rejillas. ¿Rejillas? Exactamente, entonces, como muchas aquí en la capital del estado. Y pues bueno, pues pisé mal, no me fijé, la verdad, resbalé. Y ¿no se fuiste con la moto? No, no fue con la moto, fue... No, imagínense, con la moto fuera peor el trancazo, ¿no? Ajá. Entonces, la rodilla fue que izquierda fue la que golpea con la orilla del registro. Y es la inflamación y el dolor, ¿no? El golpe. Y el raspón, así sí, bueno, es, el golpe. Y es que está bastante peligroso, ¿eh? Sí, así es. De hecho, platicando con unos agentes, precisamente, imagínense, de vialidad, ahí comentaba que en sus turnos libres, en sus vehículos, se han ido precisamente en la alcantarilla. Claro. Claro, imagínense, claro. Ni la autoridad se salva, se salva de ello. De las deficiencias del ayuntamiento que prevalecen por mucho tiempo, ya más de año y medio la administración de Edgar Hernández, y la ciudad sigue de cabeza con muchos problemas, y lo peor es que hay una prepotencia y una soberbia y un maltrato hacia todo aquel ciudadano que se atreva a decirlo, incluso hasta con los reporteros que se han atrevido a cuestionar al alcalde. La verdad que su intolerancia raya en el exceso, pero bueno, más adelante le voy a presentar precisamente, hoy brinda una conferencia Edgar Hernández coordinadamente, por decirlo así, con el secretario de Seguridad Pública, Jorge Arguelles Uribe, y el fiscal del estado, Juan Manuel Recampos. ¿Por qué? Por esta situación que los está evidenciando, en el sentido de que no hay coordinación, no hay trabajo en equipo. Vaya, creo que no saben alguno de ellos ni cuál es realmente su función como autoridad, llamemos ayuntamiento, la seguridad pública con la prevención, la fiscalía con la procuración de justicia, la investigación. La investigación, que la verdad carecen de esto. Y bueno, vas a escuchar el tamaño de las declaraciones y también el manejo que le intentaron dar a esa situación, que hay que decirlo desde el inicio, se ha venido polemizando a raíz de que los ciudadanos decidieron tomar manos a la obra, formar estos comités vecinales de seguridad y terminar de evidenciar la incapacidad tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía, como del Ayuntamiento, que de los tres no hacemos una autoridad. Pero hoy salieron, según ellos, a dar la cara y a decir que ya están trabajando con la gente. Vamos a ver hasta dónde llegaron estas declaraciones, están interesantes, pero bueno, antes vamos a ir con la información de José Gil, porque hay información muy interesante que tiene que ver también con el aspecto de seguridad y con una autoridad que se supone que vino al estado a tratar de reforzar el trabajo e inclusive de trabajar en coordinación con las autoridades municipales, estatales, para tratar de combatir la delincuencia que se presenta principalmente con mayor agudeza en la zona sur del estado. Así y bueno, es. Hemos visto muchas quejas contra los gendarmes y también la semana pasada, hace 15 días más o menos, ¿no? 15 días aproximadamente. Un accidente donde estuvieron involucrados, ¿no? Precisamente agentes de la división de la gendarmería de la Policía Federal, donde ellos provocan un accidente de tránsito, pierde la vida una persona, precisamente un civil, tres gendarmes lesionados, uno de ellos de gravedad, que fue el chofer, y el día de hoy, desde muy temprano, ya los pobladores del ejido Benito Juárez, pertenecientes a la Junta Municipal del Centenario en el municipio de Escarcia, pues ya cansado del abuso de estas autoridades, además de extorsiones, pues deciden tomar justicia por su propia mano. Hoy, muy muy temprano, agarran a dos de estos agentes federales, los amarran, los tienen ahí en la comisaría municipal precisamente, y pues bueno, esto ya se lo han dado a conocer los
los comisarios ejidatales a las autoridades tanto municipales como estatales y federales, y hasta el momento no les han dado solución. Ellos piden que se retiren los gendarmes de esta zona porque en lugar de trabajar simplemente extorsionan a los pobladores, esos abusos de autoridad. Y todo esto al parecer está relacionado con la detención de un camión que transportaba de manera ilegal, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones y todos sabemos, esta parte del sur es de materia ilegal. ¿Por qué? Tanto indocumentados, el tráfico de madera, carbón, drogas, y precisamente ahí estos gendarmes andan haciendo disque. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, porque la autoridad no lo ha reconocido, no ha dado información, la versión oficial. Y pues bueno, es lo que tenemos recabado de la información por parte de los pobladores que sufren este maltrato, este abuso de autoridad, estas extorsiones, que ellos en lugar de trabajar simplemente montan estos operativos para lesionar a los mismos, ¿no? Pero para lesionarlos, si los vemos en el sentido de que les decomisan maderas o carbón, como en este caso. Así es, en este caso. Que de ahí se deriva todo este asunto. Habría que ver si esa gente tiene permisos. Claro. Porque sabemos muy bien que por muchos años se han cometido muchos delitos ahí en la zona sur del estado. Y la ausencia de la autoridad en materia forestal, de recursos naturales, vaya, de la misma Policía Federal, pues obviamente ha permitido que se entraran sus reales ahí diversos grupos delictivos que no solamente tenían que ver con, ya sabe usted, la caída de avionetas, o sea, el narcotráfico, claro, el narcomenudeo, el tráfico de personas, el tráfico de indocumentados, la tala de maderas preciosas, una serie de delitos que se venían cometiendo ahí. La autoridad, en este caso, las autoridades de la gendarmería no han generado ningún boletín al respecto, pero obviamente ahí hay una serie de delitos que también nos permiten deducir que puede ser una acción para tratar de poner mal a la autoridad que en este caso está encargada de realizar una serie de operativos en toda la zona sur del estado para tratar de combatir estos ilícitos. Vamos a esperar a ver qué es lo que ellos informan más adelante. Lo que tenemos es esto, que hay dos gendarmes retenidos, amarrados los pobladores. Según los pobladores dicen que se han dedicado a extorsionar a los campesinos y pobladores de este municipio, y bueno, los tienen ahí. Vamos a ver, tenemos información que ya se trasladaron para allá. Sí, antimotines de la Policía Federal, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades municipales precisamente. Para tratar de rescatar a los elementos de la gendarmería, así que más adelante vamos a tratar de proporcionarle más información. Que no es la primera vez, ya sí. Hemos visto aquí en Jopelchen, también hicieron lo mismo con algunas autoridades municipales, y tiene que intervenir incluso la Policía Federal, ¿no? Claro. En este caso le tocó a agentes de la Policía Federal, y pues bueno, ahí la coordinación de donde ya enviaron antimotines, hace aproximadamente 2 horas enviaron los antimotines para obviamente rescatar a estos 2 agentes federales. Bueno, hay esto que es estar muy pendientes, porque ustedes recordarán, por ejemplo, cuando en Escárcega, en una comunidad cercana a Escárcega, no recuerdo bien el nombre, llegando a unos 15, 20 minutos de Escárcega, los pobladores por Ixbacap cerraron la carretera federal. Porque la Secretaría de Educación quitó un director, tomaron la carretera. Cuando la Policía Federal llegó con los antimotines de la Policía Estatal y de la Fiscalía a retirarse, armó un enfrentamiento, y esto creo que es lo que deben evitar las autoridades. Esperemos que se puedan recuperar estos elementos por medio del diálogo y no se vaya a armar otro enfrentamiento como los que ya hemos visto. Y que se haga una buena investigación, claro. Una investigación a fondo, y si realmente algunos, no queremos que generalizar, si algún elemento no está haciendo bien su trabajo, pues también que se retire, claro, porque está dejando mal a esta institución. Así es. Bueno, estaremos informándole más adelante. Ayer también hablábamos de la situación esta del Instituto del Transporte, de su titular. Ayer estuvo don Luis Calderón Chi aquí con nosotros. Usted recordará lo que dio a conocer: el tráfico de plazas, de taxis, la corrupción que hay en el Instituto del Transporte de la mano de este gremio, el Frente Único de Trabajadores del Volante. Y fíjese usted qué paradójico, se registró un accidente que tiene mucho que ver con el Instituto del Transporte. ¿Por qué? Por las condiciones en que están los vehículos, sí, que están pésimas. Pero además, lo que ya es muy común, algunos choferes, no todos, y la imprudencia para manejar. Así como es. Si estuvieran llevando animales cuando llevan personas. Eso ocasionó que una mujer resultara lesionada, Pepe.
Así es, ayer alrededor de las 17:30 horas una mujer resultó lesionada. Estas lesiones fueron en la parte del cuello y de la espalda al resbalarse de su asiento y obviamente caer al piso en el interior de este vehículo, de este camión de la empresa Murallas de Campeche con número económico 10. Esto ocurrió ahí en el paradero de la Alameda, ahí sobre la calle Prolongación Tabasco. Pues bueno, ahí decía, ahí refiere más bien el conductor de este camión, que pues bueno, tuvo que frenar de golpe porque al salir del paradero un vehículo se le atraviesa, por tal motivo frena de golpe, la mujer no se sujeta bien de su asiento, resbala y se lesiona el cuello y la espalda. Ahí como ven en sus imágenes, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y con mucha dificultad bajaron a esta mujer del camión, finalmente la suben a la ambulancia y la llevan al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí muy cerca, aquí del centro, y pues bueno, para su atención médica. Pero una vez más, la deficiencia de este servicio de transporte urbano, que es muy caro, además hay que aguantar las groserías de algunos choferes, y en esta ocasión lesionando a una usuaria, ¿no? No es posible. Así que esto pasa exactamente donde, a ver. En el paradero, ahí de la Alameda. Ahí de la Alameda. Ahí de la Alameda, ya ves que es el paradero de Murallas, bueno, de varios, empresa Alianza Moderna de Campeche, Murallas de Campeche precisamente. Y pues bueno, esto supuestamente tuvo que frenar de golpe, si no impactaba a otro vehículo que presuntamente le cerró el paso, se le atraviesa. Así ¿Y qué pasó con el vehículo? Se dio a la fuga, pero ya sabe, ese es su dicho del chofer, o sea, justificar, claro. Obviamente, la lesión que tuvo esta mujer en el interior de este camión de transporte urbano. Pues siguen las deficiencias en el transporte, como usted ya sabe, mientras su titular brilla por su ausencia. Y ayer precisamente por la tarde en las redes sociales, pues se generó esta información que le voy a presentar. El diputado priista y también dirigente de la CENOP, Freddy Martínez, subió una foto donde pues no sé qué intentó hacer, no sé si ponerse así como que muy del lado del pueblo, de que él es pueblo, de que él viaja en camión, pero ayer subió a las redes sociales unas fotos donde el señor está viajando en el camión. Precisamente de Murallas. ¿De Murallas? De Murallas de Campeche. ¿A él no le pasó eso? Ay, pobrecito. No, él iba bien. Oye, qué casualidad que le tomaron hasta que le tomaron la foto de frente, hasta su perfil. Así como que muy resignado, de que iba en el camión. Como, ¿será que soy yo? No, así como que ni modo, soy pobre y de familia numerosa y tengo que viajar en el camión de transporte urbano. Y luego bajando también le tomaron. Ahí está un video, de hecho, también está en redes sociales donde tomó el camión el líder. Habría que preguntarle. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a analizar, que entremos a la cuestión de la política, porque eso tiene que ver, y muchos ciudadanos lo señalaron, algunos nos calificaron de amarillistas, pero la verdad es que cuando hagamos el análisis con la licenciada Faride, que es experta en esta materia, y un servidor, pues vamos a entrar al lado político. Ahorita estamos tratando el lado que tiene que ver con el ciudadano, el de a pie, el que todos los días se sube a los camiones, como esta señora que... por la ineptitud o por, vamos a aceptarlo también, un accidente del chofer, pues resulta lesionada. ¿Será que el diputado Freddy Martínez no se dio cuenta de lo pésima que están las unidades del transporte? ¿Será que no tampoco se dio cuenta de cómo manejan algunos conductores? ¿Será que ha hecho algo en el Congreso o ha propuesto algo en el Congreso precisamente para tratar de que las leyes sean más rigurosas contra esos servidores públicos e inclusive, mejor dicho y creo que mejor enfocado, contra los concesionarios del servicio de transporte que cobran y cobran muy bien, pero que siguen dándonos camiones de pésima calidad, en perfecto mal estado, o sea, malísimas por fuera y por dentro, un verdadero peligro para los usuarios? ¿Lo habrá visto el diputado Martínez? ¿O hay que comprarle unos lentes de más aumento? Más adelante entramos al análisis de qué trasfondo tiene estas fotos en las redes sociales, porque de hecho ya la mayoría de los ciudadanos ya opinaron al respecto, y creo que muy acertados con el punto de vista de que, pues obviamente, esto tiene un trasfondo político, obviamente electoral. Así es. Vienen los procesos electorales y algunos no han hecho absolutamente nada como diputados, como funcionarios en cualquiera de los niveles, y ya andan sacando sus fotitos como las hermanitas de la caridad, como los más humildes, y no han cumplido con su trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esa clase de políticos
ya no diría yo, incompetentes, mentirosos, que nos quieren ver la cara de tontos a todos. Así lo calificaron muchos ciudadanos y tienen toda la razón. Nos quieren ver la cara de penitentes, por no decir una palabra más grosera o más obscena, y eso no lo debemos de permitir. Recuerde usted todo lo que está pasando en este país y en este estado también. No somos ajenos a ello, de políticos que nos han visto la cara y nosotros le hemos permitido. Pues no podemos permitir que estos se quieran seguir burlando de nosotros. Más adelante lo analizamos con lujo de detalle. Ah, y no hemos entrado todavía a la política, me estoy desviando un poquito, discúlpeme, licenciado Pepe. Pero para todos aquellos diputados, para todos aquellos funcionarios municipales, estatales y federales, no tenemos absolutamente nada en contra de ellos. Solamente no le quieran ver la cara de tontos a los ciudadanos. No lo vamos a permitir aquí en la barra, que les quede claro. No lo vamos a permitir. Y los vamos a exhibir conjuntamente con los ciudadanos las veces que sean necesarias. Porque una cosa es que el ciudadano sea noble y trabajador, y otra que nos quieran ver la cara de idiotas. No lo vamos a permitir. Y las veces que sean necesarias, le daremos voz a los ciudadanos, como en esta ocasión, para desenmascararlos. Por favor, tengan un poquito de vergüenza ajena. Pónganse a trabajar y hagan cosas que realmente beneficien a los ciudadanos si aspiran a otro cargo de elección popular. No hay absolutamente nada contra nadie, no tenemos por qué. Lo único que sí haremos es cuidar que no se burlen de nueva cuenta de los campechanos. Es parte de nuestra labor como comunicadores y como ciudadanos. Así que, señores, igual ustedes opinen al respecto. Ahorita vamos a entrar sobre eso. ¿Qué más sobre los hechos policíacos? Y pues bueno, el día de hoy se instaló un filtro de revisión de documentos. Acuérdese que ya se terminó el plazo de tolerancia para la renovación de las placas. Esto ya debe tener usted sus placas nuevas, su tarjeta de circulación, además de sus otros documentos como son la licencia. Y pues bueno, el día de hoy instalaron un filtro de revisión por parte de la Dirección de Vialidad, ahí sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, frente a Torres de Cristal. Pero me dijeron que fue un mega operativo, ¿cierto? Así es. Varios me hablaron, oye, ¿qué está pasando? Imagínese, 18 vehículos retenidos, entre ellos incluso un taxi. Okay. Y una pipa de obras públicas. Sí, yo no digo que esté... O sea, está bien que se aplique la ley, que todos paguen, claro, porque así debe ser, y quien no pagó, que le retiren su vehículo. Pero que habían muchísimas unidades de la policía. Y la seguridad, y las avenidas repletas de vehículos. Esa es la incoherencia. La incongruencia, perdón, así es. Porque sí es verdad que tienes que montar un operativo para ver que todos los ciudadanos estén al día con sus tenencias, con sus documentos. Pero ¿qué pasa en el caso del cruzamiento de los semáforos de la avenida? La avenida Gobernadores con Concordia. Y Cuauhtémoc. Avenida Hidalgo, ¿no? Y Cuauhtémoc. Así es. Desde la semana pasada no funcionan. ¿Ya? Es un caos a las horas pico. Y estos policías deberían estar precisamente ahí, exacto, ¿no? Exacto. O sea, no estamos diciendo... No hagan los operativos, no metan en cintura a la gente que no ha pagado sus placas, los que traen su polarizado de triple humo, que los hay, y no les hacen nada. ¿De qué privilegio gozan? Ojalá y el secretario nos pueda explicar, o el director de Vialidad. Pero hacen falta, y yo no creo que necesites de tantos elementos para este operativo, donde la verdad, la delincuencia anda haciendo y deshaciendo, la vialidad en las avenidas más transitadas a las horas picos está verdaderamente terrible, intransitable, y aparte salen con esta batea de baba. Así es, sí. Batea de baba, ¿no? Y digo, y si no tienen muchos elementos de vialidad, ahí está la coordinación, ¿para qué sirven los elementos estatales? Correcto. Si muchos les gustan nada más estar chateando, estar en la sombra, o estar durmiendo, ¿por qué no van a las avenidas? Digo, exacto. Digo, vialidad está haciendo un trabajo, por así decirlo. Yo como elemento estatal, ¿qué te cuesta ir y apoyar la circulación en los cruceros de las avenidas? Sobre todo cuando no están en funcionamiento los semáforos. Y pues bueno, el día de hoy, este filtro que se instaló ahí en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, desde las 11:30 hasta las 12:30 horas del día de hoy, y el resultado fueron 18 vehículos retenidos, obviamente todo esto es por falta de documentos, 2017, y fueron llevados a un corralón. Obviamente muchos ciudadanos molestos. Pero me señalabas algo que tiene que ver también con el Instituto del Transporte. En el filtro detuvieron ¿a quién? A un taxi. A un taxi que no tenía ¿qué? Documentos. Al día. Al día. O sea, no tenía placas. Licencia. Licencia. Imagínense.
¿Cómo vas a brindar? O sea, el conductor no tenía licencia. Imagínese. ¿Y cómo es que tiene? Por eso le voy a repetir. Vea cómo hay cierta ahí manipulación en documentos, cierta corrupción en todo en esta institución, donde algunos privilegiados pueden andar así hasta que no se topan en un filtro y es que le sacan sus trapitos a la luz. Donde no portan sus documentos al día y así están brindando un servicio público que además cobran muy bien los señores a los ciudadanos. Así es, pero y luego dicen que no hay corrupción en el claro. transporte y yo creo que esta es la prueba más clara. Pero además el día de hoy, perdón Pepe, ahorita continuamos con los hechos policíacos, la Organización Popular Democrática, para variar, llegó al Instituto Estatal del Transporte a pedirle al director que los atienda. ¿Por qué? Por este paradero que quitaron enfrente del Seguro Social con esto de la ciudad patrimonio, ya sabe, y las modificaciones que se hicieron ahí. Quitaron un paradero súper importante. La gente tiene que esperar camión bajo los inclementes rayos del sol, la lluvia, lo que sea. Y están pidiendo, obviamente, pues que se instale este paradero. Esto es lo que dijeron precisamente ahí los líderes de la Organización Popular Democrática. Francisco... ¿Cómo se llama ese señor? ¿Francisco? A ver. Ahorita les doy el nombre, vamos a escuchar lo que dijo. Una vez más al director del autotransporte que se reinstale el paradero, el Seguro Social. Ya tenemos más de una hora que lo estamos esperando y esta persona no se encuentra en sus oficinas. No es posible que un funcionario desatienda sus encomiendas que le ha dado el señor gobernador y que mucha gente lo está solicitando en sus oficinas y no esté este funcionario atendiendo sus oficinas. Ya son las 12 del día y el señor no se encuentra en estas oficinas, valga la redundancia. Si no puede con el paquete, lo debe decir para que lo cambien. Es necesario contar con una persona que se dedique de tiempo completo a atender las necesidades del autotransporte. Ahí está el ejemplo, señor gobernador, que desde las 7 de la mañana está trabajando. Ese es un ejemplo a seguir y que ojalá esto le sirva no solamente a él como llamada de atención, sino a muchos funcionarios para que se den cuenta que tienen una encomienda y esa encomienda la deben de cumplir con cabalidad y de tiempo completo. No han sido atendidos. No hemos sido atendidos hasta este momento y no nos vamos a mover de aquí hasta que él nos atienda. A la hora que llegue. A la hora que llegue. Y vivo en la colonia Canisté y así como todas mis compañeras igual tenemos el mismo problema. Yo tengo un problema tengo una prótesis y me tengo que bajar en la calle Pedro Moreno, caminar todo ese trayecto hasta el Seguro Social. Ahorita porque ya más o menos puedo caminar, pero fíjese usted cuánto tenemos que caminar los que venimos de Lerma, de Canisté, de Zamulá, de Saskalún, que tienen que ir al Seguro Social. Tenemos que llegar hasta el mercado y tener que regresar otra vez y bajarnos en el paso peatonal para poder cruzar así al seguro. ¿Por qué nos están haciendo eso? Sobre todo nos ponen en un riesgo para pasar las personas del adulto mayor que somos nosotros. Yo le digo así, igual como mis compañeras, que pasen con el, o sea, que el señor gobernador escuche nuestra súplica, nuestro diálogo, porque yo sé que él es una buena persona. Él es de ahí, de nosotros, en nuestra colonia, que es Zamulá. Él estuvo ahí desde chico y sabe todos los proyectos y las cosas que padecemos nosotros en esa colonia. Nuestra visita. Bueno, pues escuchó usted a don Francisco Solís y a sus agremiados. Manuel Solís se llama. Y a sus agremiados, precisamente, yo creo que no solamente ellos, la mayoría de la gente que va al centro, los estudiantes de diversas colonias que tienen que esperar camión ahí frente del Seguro Social, requieren de este paradero. Es algo más que necesario. Lo tienen que tomar en cuenta las autoridades estatales y municipales y darle respuesta a la brevedad. Sabemos que el director del Instituto del Transporte no les va a hacer caso. No les ha hecho caso durante más de año y medio, y a estas fechas mucho menos. Pero sí creo que quienes gobiernan tienen la obligación de atender a estos ciudadanos a la voz de ya. Y bueno, pendientes, como ya les digo, porque van a seguir los operativos, ¿no? Así es, van a seguir los operativos. Recuerde usted que ya se determinó el plazo esto de tolerancia para
el emplacamiento, así que pónganse al día, si no, se le van a retirar su vehículo. Oigan, ¿dónde estará este...? ¿Te pueden retirar el vehículo? Sí, así es. No portas tarjeta de circulación actual. ¿No tienes placas? No tienes placa. Te lo levantan. Así es. Te lo llevan. Claro. Moto... Moto, coche, cualquier vehículo, incluso de transporte público, también va para allá. Muy bien. Entonces, y van a seguir, ¿no? Y van a seguir, licenciado. Y también tenemos en otros accidentes de tránsito el día de ayer por la tarde ahí en la circuito Baluartes, frente al mercado principal Pedro Sainz de Baranda. Este ciclista, este motociclista en estado de ebriedad, es muy conocido, es un discapacitado, ex deportista. Pues bueno, al circular sobre la circuito Baluartes y llegar al semáforo ahí frente a la muralla de Puerta de Tierra, pues no guardó su distancia y se estrella con este vehículo, un Matiz color verde, donde viajaban dos mujeres. Y pues bueno, ahí se puso algo prepotente esta persona, incluso arrojó una botella de vidrio, una caguama, como le dicen ahí los compañeros, se la tiró y la reventó ahí en el pavimento, y finalmente los agentes de vialidad tuvieron que retener a esta persona y llevarlo hasta los separos de la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidad. Pues chumado. Está bien chumadito. Ahí estaba pidiéndole apoyo a este otro ciudadano para que por lo menos pagara los daños, que le dieran chance. Pero hay que tener mucha precaución. Ya ve que este joven igual en varias ocasiones lo han atropellado. Aquí, sí, claro. Aquí comentaban incluso los afectados que no es posible que le den el vehículo, pero óigame, como si también él tiene que movilizarse, pero hay que también tener mucha precaución y sobre todo cómo vas a estar ebrio y circulando en tu motocicleta. Más ¿no? en esas condiciones. Exactamente. ¿No? También falta de responsabilidad este muchacho. Así, Elisa. ¿Qué más? Y no fue la única persona en esa obriedad que tuvo un accidente también por la noche, alrededor de las 8:30 horas ahí sobre la circuito Constitución. Este ciclista, pues bueno, al bajar la pendiente de la circuito Constitución hacia Plan Chac, pues bueno, invade el carril de frente a un vehículo, un automóvil, un Chevy blanco donde viajaba una familia, y se estrella con el panorámico. Ahí esta persona, por fortuna, resultó con unas lesiones leves, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y finalmente agentes de vialidad tuvieron que asegurarlo y llevarlo también hasta los separos de la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades. Hay que tener mucha precaución. Hasta ahí con los accidentes. Hasta ahí. Muy bien, vámonos hasta el municipio de Sechacán. Han habido muchos hechos que se han presentado y que tienen que ver también con la nota roja. Luis Pereira en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Carlitos, al igual al licenciado allí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Efectivamente, Carlitos, efectivamente, muchos sucesos en estos últimos días. En la madrugada del día de hoy, alrededor de las 2 de la mañana, se registra un incendio. Esto ya en los preparativos de los palcos para la corrida de toros en honor al Señor de la Salud. Cabe recalcar, Carlitos, de que se cuantificaron daños en tres de los lotes de estos palcos, que son de los tradicionales de madera, como lo están viendo, y de guano. No se desconoce la causa que lo originó. Existen dos vertientes, uno de que haya sido intencional y otra de que haya sido un cortocircuito, ya que en la parte de superior cruza un cable que le da energía a las lámparas, Carlitos. Esto fue a las 2 de la mañana. No se registraron personas lesionadas, ya que se encontraban solo los palcos, pero sí un gran susto que se llevaron los pobladores. Volvemos a insistir y lo vamos a decir hasta el cansancio: urge la presencia de un carro cisterna, Carlitos, en esta situación. Así lo hemos pasado infinidad de veces, mas sin embargo, pues no se han registrado daños mayores. Yo siento que por ello es que no han hecho el caso a estas solicitudes. Pero también tiene mucho que ver Protección Civil, independientemente de que sea una tradición el que se construyen este tipo de palcos, debe haber una revisión y una supervisión, porque estamos hablando de que esto lo ocasionan unos cables de alta tensión. Imagínate si hubiera sido el día de la corrida, Luis. Efectivamente, Carlitos, y como dato, este armado de los ruedos ya tiene, no recuerdo, más de 50 años que se llevan, y primera vez que se registra este tipo de sucesos. Mucha razón en lo que están dando a conocer lo de cuestiones de Protección Civil, ya que posterior a ello, el día de hoy, a temprana hora, hicieron acto de presencia y tuvieron que retirar todos los maderos desde la base. Al principio no se quería por parte de los dueños porque les mencionaban que era un gasto adicional, pero Protección Civil exigió de que se deben de quitar los maderos adicionales para que puedan continuar con el amarre, y se volvió a hacer, ya que esto podría causar un peligro para
para el día también esté toda la gente arriba y disfrutando de ellos. Ahí vemos las imágenes donde ya hicieron el cambio de las bases frontales, de las bases principales de este ruedo tradicional, Carlitos. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, de igual manera se registra un lamentable accidente. Esto fue a las 6 de la mañana el día de hoy, en el kilómetro 48+200, la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del poblado de Pomuch, donde dramáticamente pierde la vida una persona a padecer de la tercera edad al ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Cabe recalcar que esto se registró, Carlitos, alrededor de las 5 de la mañana, cuando la gran mayoría de la gente de campo sale a realizar sus tareas. Y en este horario la visibilidad es muy difícil para ver a una persona en triciclo sin reflejantes. Quiero pensar de que esta persona intentó cruzar o venía sobre el carril y sin embargo lo atropellan y ya le pasan varios vehículos sobre la desafortunada persona que perdió la vida de forma instantánea, Carlos. Vaya, qué desgracia. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, se registró el día de ayer un accidente en el poblado de Becal, justo en el kilómetro 94. Estos procedentes de con placas de Tabasco, procedentes de Tabasco y con dirección hacia la Blanca Mérida. El exceso de velocidad, Carlitos, hace que estalle uno de los neumáticos delanteros y sufra una volcadura múltiple, quedando atrapados entre los fierros retorcidos de este auto compacto. Dos personas lesionadas que tuvieron que ser trasladados al hospital comunitario para su atención médica. Cabe recalcar, Carlitos, de que, repetimos, el exceso de velocidad son uno de los índices mayores, así como el manejar cansado, donde se registran lamentablemente este tipo de accidentes. ¿Qué más, Luis? De igual manera, otra causa se dio el día de hoy, a temprana hora, alrededor de las 9 de la mañana, un conato de incendio en un jardín de niños en el municipio de Tenchacán, este con nombre La Independencia, en el cual al estar preparando el alimento de los niños, como ustedes pueden ver, es un aula que está utilizada para el comedor de los pequeñitos. Una de las sartenes que están viendo en la imagen se incendia por el aceite, por lo que haya sido, y se incendia a tal grado de que desprendió una gran humazón. Afortunadamente, Carlitos, y hay que decirlo con todas las palabras, afortunadamente los pequeñitos estaban llegando a la escuela y estaban en la explanada del jardín de niños. Cabe destacar que de igual forma los padres de familia, los maestros fueron parte fundamental, así como la policía, ya que dentro de esta aula que estábamos viendo estaba el tanque de gas, el cual no debe de estar en ese lugar. Me van a preguntar el por qué lo ponen. Yo siento que por temor a que se lo vayan a robar en la parte de afuera, es que los dejan dentro de los salones. Un padre de familia, en lo que llegaba la policía municipal, arriesgó su vida, se puso la capa de héroe, Carlitos, y pudo desactivar el tanque de gas y lo sacó fuera sin que causara daño mayor a esta instancia. Vaya, tremendo susto que han de haber llevado ahí los vecinos también con esta situación, pero bueno, no pasó a más, ¿no? Efectivamente, no hubo ningún lesionado, simplemente todo se resume en un susto, y yo siento que sí debe de ser acto de presencia posterior en los demás jardines, protección civil, para una revisión minuciosa sobre este tipo de actos para evitar, y sobre todo para evitar posibles accidentes. Para prevenirlos, exactamente, Luis. ¿Qué más? Por otra parte, como más a la Escuela Normal Rural de Tenchacán, uno de los de la ya larga lista de los que han sido objeto esta escuela, así como otras más. En esta ocasión se robaron casi, estamos hablando de más de 400 metros de cableado de diferentes medidas, de diferentes calibres, Carlitos, en el cual dejaron sin luz gran parte de la escuela, la explanada en lo que viene siendo el corredor de los exalumnos. Estamos hablando de gran cantidad de cables de los diversos calibres, como te repito. Afortunadamente, los alumnos se pusieron a la tarea de investigar y buscar a los posibles malandrines que ocasionaron esto. En uno de los huecos de los registros, que es lo que estamos viendo, estaba escondido unas mochilas como las que vieron hace un momento con el cable robado, jalado. Lo raro de todo esto es que para hacer ese tipo de maniobra de esta cantidad de cable, Carlitos, uno, se debieron haber utilizado más de cuatro personas. Dos, la gran dimensión del movimiento.
movimiento y que sea visible, y que sea visible sobre todo. Cabe destacar, Carlitos, que la labor importante de los alumnos dieron con dos personas sospechosas que al parecer las tienen identificadas, mas no proporcionaron los nombres para no interpretar las investigaciones, pero simplemente dieron a conocer que son de oficios albañiles, los cuales ya tienen detectados y las investigaciones ya están en su contra. Al ser descubiertos, estas personas huyeron, Carlitos, pero sin embargo no pudieron llevarse su botín, que alrededor pesaba de casi los 80 kilogramos de cable de cobre, en el cual pretendían venderlo en el mercado negro. ¡Qué barbaridad! Estos que no respetan absolutamente nada, Luis. ¿Algo más? Pues, Carlitos, es lo que tenemos en cuenta, estaremos al pendiente de lo que suceda. Ha estado muy movido en este municipio y el Camino Real, mas, sin embargo, estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis Pereira. Buena tarde. Bueno, pues vámonos a los cortes comerciales y no se vaya. Regresando le tengo la conferencia del Ayuntamiento de Campeche conjuntamente con el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal. Va a usted a escuchar lo que dijeron y también lo que comenta la gente, ya sabe usted, que no está muy de acuerdo con lo que andan haciendo estos funcionarios. Regresando el corte. Taquería Normita Ruelas le ofrece todas las mañanas un rico lechón tostado y relleno negro en tortas, trancas, tacos, panuchos, tostadas, refrescos naturales y embotellados. Nos ubicamos en Avenida Miguel Hidalgo, número 510, a un costado de la Bola de Queso. Taquería Normita Ruelas. Centro Terapéutico Fuerza Vital. Ven a disfrutar los beneficios de los 10 tipos de masajes terapéuticos con la cama CeraGem, que utilizan el calor y la piedra jade. Estrés, insomnio, dolor de espalda, cansancio, falta de circulación, colesterol, artritis, sobrepeso. En Fuerza Vital te lo tratamos. Citas al 981-176-78. Centro Terapéutico Fuerza Vital. Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuck, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El pan
panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Ya regresamos a la barra y vámonos con la información de lo que pasó el día de hoy en el ayuntamiento. Hubo una conferencia de prensa, ahí estuvo Farideh Lara. Buenas tardes, Farideh. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. La verdad que, pues vámonos de lleno con la información. Un tremendo show que está pasando precisamente en el estado. Primeramente iniciando, porque ustedes saben que desde el año pasado, los ciudadanos ya estamos hartos y precisamente por esas situaciones de robo y de inseguridad que se han ido, o que han ido aumentando en el estado, se empezaron a hacer los comités vecinales, las reuniones vecinales, donde los vecinos ponían mantas de advertencia a los delincuentes, precisamente, de que si los agarraban, los iban a linchar. Uh-huh. Entre ellos empezaron a organizar y empezaron a hacer sus reuniones vecinales para coordinarse. Y luego empezaron a invitar a las autoridades, diputados, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía, que no asistían, porque la verdad no iban. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública mandaba algunos agentes, pero las pero en las primeras no, yo me refiero primeras, iniciando después, todo esto. Pero sí han mandado fueron los la Secretaría. Así es, fueron los primeros únicos que empezaron a enviar elementos. Pero es un relajo, porque no pueden tomar decisiones. La idea de que nos acompañaran ustedes el día de hoy es para darles a conocer tres solicitudes que estamos lanzando a las autoridades, tres aspectos muy concretos. El primero de ellos, y se los voy a leer, es un emplazamiento al gobernador constitucional del estado de Campeche, el licenciado Alejandro Moreno. Una reunión que tuvimos la semana pasada, el miércoles pasado, no, el martes pasado, con el secretario del ayuntamiento. A raíz de que hace dos semanas hubo el asesinato de un maestro jubilado aquí en la calle de Tulum y Suctuc, muy casi enfrentito de la parroquia. Entonces, nos empezó a motivar otra vez el rollo de la seguridad. O sea, ya estábamos organizados, ya no estábamos viendo qué pasaba y demás.
¿Qué vamos? Sí, uno, reconocemos que existe una problemática. Dos, la ciudadanía está ansiosa por participar en el anuncio de las acciones conjuntas de seguridad, vecinos vigilantes. Y para ello, nos permite informarles que tanto el Ayuntamiento de Campeche, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública se sumarán a las acciones ciudadanas en materia de seguridad y vigilancia en el municipio de Campeche. En el Ayuntamiento de Campeche contamos desde hace ya algún tiempo con un reglamento de juntas vecinales que tiene como finalidad organizar a los ciudadanos del municipio que deseen contribuir con sus autoridades al mejoramiento del entorno donde habitan, a través de sus acciones de gestión, coordinación e incluso hemos tenido la aportación de estos vecinos organizados en las juntas vecinales, con la aportación de su mano de obra para la limpieza de espacios públicos, de los cuales ustedes han sido testigos. Taquería Normita Ruelas le ofrece todas las mañanas un rico lechón tostado y relleno negro en tortas, trancas, tacos, panuchos, tostadas, refrescos naturales y embotellados. Nos ubicamos en Avenida Miguel Hidalgo, número 510, a un costado de la Bola de Queso. Taquería Normita Ruelas. Centro Terapéutico Fuerza Vital. Ven a disfrutar los beneficios de los 10 tipos de masajes terapéuticos con la cama CeraGem, que utilizan el calor y la piedra jade. Estrés, insomnio, dolor de espalda, cansancio, falta de circulación, colesterol, artritis, sobrepeso. En Fuerza Vital te lo tratamos. Citas al 981-176-78. Centro Terapéutico Fuerza Vital. Sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuck, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves.
sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El panadero con el pan, el panadero con el pan.